compañero Mario Alvarado, allá desde la frontera norte de Coahuila, allá en Piedras Negras, quien nos tiene información relevante. Excelente tarde-noche, Mario, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos allá en la capital y bastante información importante que se ha estado generando, pero de lo más destacado es lo que a continuación les vamos a presentar, y es que pues a nuestro centro de mensajes acá en Piedras Negras, en Super Channel, nos hicieron llegar estas imágenes, estas preciosas imágenes donde estamos observando a los elementos de seguridad privada, pero de Ferromex. Estas personas no es la primera vez que son denunciadas por abuso de autoridad, y bueno, pues autoridad entre comillas, porque ellos nada más están para cuidar los vagones del tren, y en esta ocasión lo que estamos viendo en pantalla son a varios de estos guardias de seguridad que pues están sometiendo de una manera pues bastante cruel, están utilizando fuerza excesiva, están golpeando y están torturando a un indocumentado. Eso es algo también que hay que destacar, que todo esto se lo están haciendo a un migrante que pasaba por Piedras Negras. Los hechos son videograbados en un área cercana a la colonia Bravo de Piedras Negras, y bueno, pues las imágenes dicen más que mil palabras. Como lo dije hace unos momentos, los elementos de seguridad no es la primera vez que son denunciados por este tipo de actos. En otras ocasiones, en un área cercana a la empresa cervecera de Piedras Negras también se presentó unas denuncias similares, y todo apunta que estos elementos se comportan de esta manera porque pues no le pudieron quitar algo de dinero, algo de valor a los migrantes que utilizan el tren para llegar más rápido a la frontera. Así que, pues bueno, ahí están las imágenes. Las autoridades también deberán poner cartas en el asunto para tratar de resolver esta irregularidad y este abuso de autoridad, como lo digo entre comillas, por parte de estos elementos, y pues así reciben a los indocumentados que tanto sacrificio hacen caminando desde Monterrey hasta Piedras Negras, y bueno, pues así los terminan recibiendo. En más información, y ya para terminar el reporte, y hablando precisamente de migrantes, también uno fue sometido por los elementos del CBP esta tarde luego de que pues intentó ingresar de manera violenta corriendo por el puente internacional número 1. De inmediato en la guardarraya fue sometido por los elementos que custodian el puente internacional. Fue cerrado aproximadamente 5 minutos en lo que se estaba resolviendo la situación, y ya después fue canalizado con los elementos del grupo enlace para traerlo de nueva cuenta a territorio mexicano. Así las cosas de momento acá en la frontera. Muchas gracias, Mario, por esta información, y pues ya ahí está la prueba de este video. ¿Qué más se necesita para actuar en contra de estos trabajadores de Ferromex? Estaremos al tanto de lo que pudiera suceder en torno a este tema. Te agradezco, Mario, que tengas excelente fin de semana. Muy pendientes, y excelente fin de semana a todos por allá.